Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes que nos están disfrutando desde sus casitas. El día de hoy tenemos un programa muy especial, así que les invitamos a que estén con nosotros y disfrutar de todo lo que vamos a tocar el día de hoy. Recordarles también que están las redes sociales donde usted nos puede seguir mandando todos los mensajes que guste y recordarnos qué temas les gustaría tocar. Cualquier cosa, si usted también tiene una propuesta y de repente le interesaría venir aquí a tocarlo entre nosotras, pues bienvenido, porque este programa está creado para que usted interactúe. Así que bueno, pues les voy a dar la bienvenida a mis compañeras. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, aquí empezando el año con todas las energías y a ver qué nos trae este año. Yo estoy así como, a ver, viendo qué secciones más vamos a hacer para estar fitness, que todas estamos a dieta, obviamente, en enero. ¿Por qué? Porque pasaron las fiestas decembrinas y pues le metimos, ¿no? Entonces vamos a ver también la evolución de Nino, la tuya y muchas sorpresas más que vamos a tener en la sección. No, pues imagínate, o sea, la dieta muchos la van a empezar hasta después del 12 de... Sí, ajá, dicen este al nutriólogo que le marcan, tiene cita para después del 7 porque todavía me falta la rosca de Reyes, ¿no? Entonces todavía falta. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros también Lupita Cupul, es un placer tenerte, ya habíamos platicado que ella ya va a estar con nosotros y bueno, esperen todas las sorpresas que vamos a tener a lo largo de estos meses con ella. Hola, buenas noches, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias, Lupita. Y bueno, también hoy, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ¿nos gustas presentarlo? Bueno, será un privilegio, ¿verdad? Eduardo Cos nos acompaña y es el director del proyecto Bactún, un maravilloso proyecto que tiene como objetivo revivir a todas nuestras raíces, a nuestro mundo maya. Eso es muy importante. Eduardo, de verdad te queremos agradecer por el hecho de que te hayas tomado ese tiempo y venirnos a platicar acerca de temas tan importantes que lo vamos a estar viendo muy seguido con nosotros porque yo creo que la cultura maya y las raíces que tenemos aquí en nuestro estado son maravillosas y vale la pena revivirlas. Al contrario, Yvette, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas y a cada una de ustedes. Muchas gracias a todo tu público. Desde luego, un muy feliz 2015, que todos los propósitos se cumplan. Y es importante, desde luego, revalorar lo que los mayas nos dicen en este tiempo, en este inicio de un ciclo nuevo. Cada año, iniciar un año es la oportunidad para reivindicarnos, para tocar el tema de quiénes somos, de qué papel jugamos en este planeta y sobre todo voltear hacia la naturaleza, que muchas veces es lo que hemos dejado de lado. Efectivamente, eso que comentas es muy interesante porque a veces entre todo este mundo tan material que estamos viviendo, todas estas situaciones, como que nos desconectamos. De hecho, hasta los alimentos que ingerimos ya son completamente sintéticos y realmente pues nuestro cuerpo está creado para comer cosas naturales. Entonces aquí sí es importante que uno de los propósitos ahorita que estamos empezando el año es rescatar esa parte, rescatar nuestro yo interno y qué más, con ese contacto con la naturaleza, que también es parte fundamental de nosotros. Tienes toda la razón. Imaginemos, por ejemplo, que los mayas, en su momento, ellos jamás comieron nada sintético. Nosotros hoy en día, desde que nacemos, prácticamente todo lo que estamos comiendo es sintético. Y en ese sentido, sí tendríamos que pensar y revalorar qué es lo que nos constituye como seres humanos, puesto que, por ejemplo, pensemos en los mayas, al no consumir nunca nada que fuera sintético, su ADN, su estructura molecular era pura. Entonces, en ese sentido, desde luego que estamos hablando de seres no solamente muy sabios, sino que en su constitución molecular, aunque pareciera un tanto trastocado decirlo o mencionarlo, pero sí es importante mencionar que ellos eran seres completamente mucho más puros que nosotros. Incluso su inteligencia pudiéramos pensar que era superior por ese simple hecho. Imagínate, no tenían toxinas, vivir en esa época, en qué rico. A mí me encantaría plantearle a usted que nos está escuchando hoy dos preguntas. ¿Cuál es el secreto de la felicidad y de dónde obtenemos fortaleza las personas? Los mayas tienen gran parte de esa respuesta. Sí, sobre todo que de ahí pues estamos en la generación, en la línea. De ellos nacimos, de ellos tenemos algo, ¿no? Y está impregnado nuestro ADN. Así es, mira, somos una generación privilegiada en el sentido de que somos quienes hemos marcado el cambio en el planeta. Nunca en toda la historia del planeta y en toda la historia de la humanidad había existido una generación que viera pasar tan radicalmente cambios como los que nosotros hemos experimentado. Muchos de esos cambios nos han llevado a maltratar al planeta. Los mayas, ahí es en donde yo encuentro esta observancia, esta observación que además es preciosa. Tienen un sentido de la contemplación de la naturaleza,
de la observación de los ciclos, que para nosotros ya es algo completamente olvidado, algo completamente ajeno. El hecho de que ellos, por ejemplo, en el silbido de un pájaro encuentren el sentido si es un momento propicio para sembrar o no, que para nosotros es intrascendente, puesto que todo lo que consumimos lo encontramos en el súper, pero que pensemos que la humanidad ha vivido y ha sobrevivido a sí misma durante miles de años a partir precisamente de algo tan básico como lo es la agricultura, como lo es la producción de sus propios insumos. Entonces, yo creo, estoy convencido de que para encontrar una respuesta a toda la polución que tiene hoy el planeta y a todo el sistema desmedido de consumismo que ya hemos cargado a partir de nuestra generación, curiosamente, es que debemos de voltear a ver hacia los métodos mayas y aprender de ellos, porque verdaderamente tienen una solución muy práctica para nuestro estilo de vida que está acabando con el planeta. No es malo, pero definitivamente nos estamos acabando el planeta, y eso sí es algo que debemos de observar. Creo que tal vez es un momento para reflexionar, Eduardo. A mí me encantaría que compartieras con nosotros la importancia para los mayas del ritual de la comida, porque desde una perspectiva psíquica, comer hoy se ha convertido en fast food, en corre por favor, en comer de pie, y esto es parte de tu salud física y emocional. ¿Cómo los mayas concebían el acto de comer? Y sobre todo lo siguen haciendo hoy en día. La realidad es que el momento de la convivencia, el momento de la comida para la familia maya es lo más sagrado. Es el momento en donde se genera el diálogo, en donde se centran las bases de lo que es la familia, de lo que es la convivencia y de lo que genera unión. En la familia maya existe precisamente ese momento que es bien importante, en donde se le da gracias a la unidad creadora, como ellos lo puedan concebir, como nosotros lo podamos percibir hoy en día, por los alimentos, porque hay una diferencia entre los mayas y nosotros. Y es que los mayas, por ejemplo, en el campo, verdaderamente para comer una tortilla, para comer lo que ellos tienen en su mesa, lo que les da el fogón, por ejemplo, cuando lo están cocinando, ellos lo sudaron, les costó trabajo. El milpero tuvo que pasar horas en la milpa, días enteros, para poder tener una calabaza en su mesa. Entonces ellos aprecian, valoran y le dan un sentido divino a la comida. Cuando esa comida entra en sus cuerpos, desde luego produce un efecto distinto a que nosotros, por ejemplo, queremos comer algo y vamos al súper o nos vamos al fast food. Okay. Yo tengo. Vamos, si quieres la pregunta la hacemos después del corte comercial. Perfecto, sí. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Vamos a seguir con este tema tan importante, el reencuentro realmente con nuestras raíces, con nuestro ser interior y sobre todo con esta cultura tan maravillosa, para volvernos a conectarnos en estos tiempos, ¿vale? Y ahorita continuamos entre nosotras. Y bueno, amigas, entre nosotras seguimos aquí con un tema súper interesante de cómo hemos ido perdiendo un poco nuestras raíces, nuestras costumbres a la hora de comida, en la tecnología. Y a la pregunta que yo iba era, ¿cómo podemos mantener el equilibrio ahora? Porque no podemos separar la tecnología totalmente de nuestra vida, porque no es algo malo, pero tampoco no enfocarnos 100% a la tecnología o hasta la comida. Obviamente no podemos ir a sembrar ahorita nosotros un chile, ¿por qué? Porque tenemos tantas cosas por hacer, el trabajo, la familia, pero tampoco, o sea, ir todo a la comida. ¿Me explico? La diferencia de todo esto. Buscar ese equilibrio. Buscar el equilibrio en la familia. Lo importante, desde luego, es generar un equilibrio y a partir de esta idea de generar un equilibrio, es en donde tenemos que concentrar nuestro pensamiento en qué parte de la tecnología es verdaderamente importante. Hay una cuestión que, al ser nosotros parte de una generación que ha constituido y que ha visto grandes cambios, nos hemos perdido en el sentido de que hoy a nuestros hijos, por ejemplo, ponemos a su alcance herramientas que son poderosas y que son sensibles además, como son los videojuegos. En los videojuegos muchas veces las mamás dejan a los niños jugando, valga la redundancia, y no se dan cuenta que en esos videojuegos va implícita un excesivo uso de la violencia.
todos los videojuegos el propósito es matar, acabar, tener un objetivo. Y muchas de estas formas de matar son con excesivo uso gráfico de violencia. Ahí creo que es en donde, como generación que ha marcado cambios, deberíamos de identificar qué es lo positivo y qué es lo negativo. Eso que comentas es muy importante. Bueno, no sé, Lupita, igual nos puede ampliar este tema, que es experta también en coaching y todo eso, que la mente no sabe qué es realidad o no. O sea, lo que tú le estás dando, eso es lo que ella ve como una realidad. O sea, si tú, por ejemplo, estás viendo una película y en ese momento la película es de tristeza, enseguida todo tu cuerpo se va a enganchar con eso y va a sentir como que te está pasando, y entonces empieza el dolor, empieza la lágrima y todas esas situaciones. Entonces, como dices tú, si nosotros los dejamos enganchar con eso, va a llegar un momento en que su mente va a pensar que es realidad también, y va a ser muy fácil, y lo hemos visto. Chavitos en Estados Unidos de repente sacan la pistola y matan a sus compañeros, ¿no, Lupita? Sí, el cerebro no juega a los chistes, eso tenemos que contemplarlo. Y ya sabes que a mí me gusta dar así como que recetitas, ¿no? Entonces, todo este año voy a estar hablando de las recetas del amor de Lupita Cupul. Y una de las recetas es cómo te diriges a la gente. O sea, si tú a tu hijo le dices que es un bruto, que generalmente la mejor palabra que usamos es que es un burro. Entonces, luego cuando lo hablas, dicen... Y te contesta, ¿no? Pues sí. Claro, entonces... Creo que por aquí es bien importante contemplar esta situación. Lo que vemos, lo que escuchamos, se nos queda. Lo que comemos, entonces, por ahí... estamos si echando pudiera, a perder nuestro cuerpo. Bueno, yo pediría un favor especial. Si le pudieran hacer una toma a Diana... Ahorita no. Por favor. Te traigo las enchiladas de Chiapas. Se ve preciosa Diana... Y nosotros hablábamos de todo esto, ¿no? Del ritual de la comida, del manejo de la tecnología. Muchas veces, como te ves, estás. Por eso, o sea, ahí, por ejemplo, yo creo que en la vida de los mayas no se habla de ninguna persona obesa. Creo que ahí no hay testimonios de que haya caminado. Yo creo que era también por el método de la comida, ¿no? Que por eso, no, eso es no lo que te nada... digo, o sea... Y era parte también, yo era creo que de la autoestima, ¿no? También el hecho de que vean que tú te cuidas en tu cuerpo es parte de quererte y amarte. Y además también, hay ¿no? una cosa muy importante que al hablar del mundo maya debemos de observar, que ellos eran completamente observadores de la naturaleza. Tanto es así que ellos la imitaban, es decir, nosotros en nuestro concepto occidental pensamos que al hablar de un animal, de un pájaro, tenemos el derecho de ponerlo en una jaula. Ellos, al contrario, los imitaban, se disfrazaban, no se disfrazaban, pero en sus ajuares, por ejemplo, los gobernantes usaban plumas de quetzal para parecerse al quetzal, se vestían como jaguares para parecerse al jaguar. Es decir, ese concepto de querer ser como la naturaleza y de entender que el propósito del ser humano, hombre o mujer, es formular, es darle sentido, es mantener el equilibrio en la naturaleza, es algo que a nosotros se nos olvida. Nosotros pensamos que equilibrio es dominar, y no es cierto, no podemos dominar a la naturaleza. En el momento que entendamos que de la tierra, de un puñado de tierra, hay el poder suficiente como para que de ahí crezca una flor, una planta que te puede dar un fruto, una papaya, te puede dar una papa, te puede dar una calabaza, algo que te sustente, en el momento que entendamos que un puñado de tierra tiene poder y nos puede alimentar, y nos puede dar la vida, entonces sí que vamos a ser diferentes, sí que vamos a ser como esos grandes sabios mayas que dominaron estas tierras en la antigüedad. Y eso es muy cierto, y mucha gente no lo ha percibido. Acuérdese cuando se va de vacaciones y está en la playa, o sea, ¿cuál es la percepción que vas sintiendo? El hecho de estar con ese contacto en la naturaleza te desestresa, te hace sentir otra vez vivo, ya no quieres regresar. O sea, el hecho de si te vas a un campamento, hacer algo diferente, el abrazar un árbol, como yo le digo, o sea, el acostarte en el pasto, disfrutar, voltear a ver al cielo, esos pequeños momentos son los que marcan a veces la diferencia y te hacen como que liberarte de ese estrés día a día. Y pues obviamente los mayas ahí, la inteligencia que tenían, el decir, ok, mi personalidad, mis valores, la fuerza en como yo soy, me puedo representar como un jaguar o tal vez como un pájaro que simboliza la libertad, que sabe hacia dónde volar, o sea, los ciclos. Eso también es muy, muy, muy cierto, y que también lo podemos implementar hoy día, ¿no? Me están emocionando. A mí me gustaría comentar algunos detalles. Estamos buscando la felicidad a partir de trastocar
la naturaleza. Y entonces esto solo nos deja la necesidad de nuestra pastillita de la felicidad, como se llame. ¿Sí? Así puede ser la chispa de la vida, pero no es real. Hace un ratito que hablaban ustedes de comer, ahorita todo mundo va a pensar en el nutriólogo, en no sé qué, en no sé cuánto, pero nuestro organismo tiene un centro de saciedad. Y si comes rápido, pues el centro de saciedad no se activa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Masticar, sentarnos a comer. Y yo creo que ahí también entra el sentarte a comer y disfrutar. ¿Por qué? Porque ahorita es todo tan rápido, te sientas, trabajo, o sea, no, ya no te sientas realmente a disfrutar. Ya sí que es, aunque sea solo, pero disfrutar lo que estás comiendo y decir gracias porque estoy comiendo algo. La gratitud es muy importante. Desde la perspectiva psicológica, si hiciéramos un análisis del mundo maya, estaríamos pensando entonces en el poder de un ritual, el ritual de la comida, como un aspecto que genera salud. ¿Por qué decía que te hagan una toma? Porque te ves linda. ¿Por qué? Porque es toda esta parte de los rituales que haces todos los días para alimentar tu alma, porque tu cuerpo necesita elementos. Exactamente. Y algo muy importante de lo que Eduardo está haciendo son estas noches del Bactún. Bueno, las noches del Bactún, gracias por mencionarlo, es un programa que a partir de un proyecto inicial, que es una revista que tiene el mismo nombre, Bactún, llevamos la palabra de los mayas directamente sin pasar por la parte académica. Es decir, la idea es que los ajmen, los hombres de sabiduría, los dignatarios mayas, los milperos, las parteras, las sobadoras, las yerbateras, todas estas personas que conforman la sabiduría, esencia y tradición del pueblo maya, le hablen a las personas. Es muy importante, de verdad, más allá de lo que uno pueda pensar de la tecnología y de la significancia, o dependiendo del nivel de pensamiento, insignificancia que podamos pensar o percibir la sabiduría maya, lo que estas personas nos tienen que decir es trascendental, porque es la forma, por ejemplo, pensar en cómo una persona que vive en una milpa, en donde no hay doctores, en donde no hay recursos para acudir a un médico simplemente porque no hay médicos, pueden vivir y sobrevivir con su sabiduría milenaria, cómo se curan con las plantas. Esto es trascendente porque así es como existimos. La humanidad ha vivido de ese conocimiento y de esa sabiduría durante miles de años. Es por eso que existimos, porque antes no había médicos, había hombres de sabiduría que conocían las plantas. Entonces, estas noches del Bactún llegan en el cenote Tívoli. Por primera vez se abre este cenote al público en el Instituto Comercial Bancario, y ahí lo representativo es que en el seno de la Madre Tierra es como regresar al vientre, porque estamos abajo de la tierra a una profundidad de aproximadamente 15 metros bajo la tierra, y en este cenote es que el hombre o mujer de sabiduría maya le habla a las personas, y es reivindicar precisamente ese conocimiento magnífico que tienen los mayas. Una página para que la gente pueda estar pendiente de cuándo son las noches de Bactún y pueda ir a hacer este ritual y volverse a conectar con la naturaleza. Hay un Face que es simplemente Bactún o Bactún Maya. Y ahí pueden encontrar toda la información. Así es. O si puedo dejar algún número telefónico. Sí, claro. El de tu servidor, Eduardo Cos, al 9993-57-8158. De verdad, Eduardo, es un placer haberte tenido. Yo creo que por lo menos que estés aquí visitándonos cada mes, trayendo toda esta fascinante sabiduría maya y que nos volvamos a conectar. Y sobre todo, pues ahorita que la gente nos ve a nivel peninsular, pues todos somos parte de esta cultura, ¿no? Así es. A mí me gustaría hacer una propuesta. La propuesta que haría es la siguiente. Él habló de parteras, habló de sobadoras. Entre mujeres, hoy queremos dar a luz en contra de la naturaleza. Ojalá podamos traer el tema porque el hecho, el acto de nacer, todo ese proceso de llegar al mundo desde una perspectiva maya, si lo recuperáramos, bueno, dejamos el tema.
Yo creo que adelante, nos vas a ir trayendo, ¿verdad? Pues si gustan, claro, les puedo hacer una muy breve anécdota y con esto cerrar. No, ya no tengo tiempo, pero te invito mejor a otro programa para que estés con nosotros y ya nos puedas traer con estos temas. ¿Te parece? Me prefiero. Pues muchísimas gracias. Porque si no, nos van a regañar. Ya está Nino esperando, Violeta también. Y tenemos muchos temas más. Como siempre. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ivette. Claro que de sí. Verdad, tú vas a estar con nosotros, así que estate muy pendiente y bueno, traemos este tema en un siguiente programa. ¿Vale? Bueno, gracias. Pues nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar ya estará con nosotros Nino con estos temas tan especiales que les gusta acerca de la salud. ¿Qué tal, amigos? Pues aquí estamos, como siempre, en ese 2015 hablando de salud. Y creo que después de todas estas locuras de comida que tenemos, que ya pasó Navidad, ya pasó Año Nuevo, ya pasó la rosca, los tamales, vamos a ponerle una pausa. Pero yo creo que todas andamos, tanto hombres como mujeres, andamos con la famosa ¿qué ya hice? ¿Qué ya comí? Me siento re mal. Y esta parte, como siempre, como dijeron hace ratito, rápidamente vamos con la nutrióloga, por la cual traje a una amiga, que es la nutrióloga Elvia Leo. Nutrióloga, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo estamos? Aparte de contentas. Bien, bien, iniciando el año con, creo que con el pie derecho. Con el pie derecho y más que nada ahorita vamos a hablar de algo muy importante que creo que todo mundo estamos con la inquietud de la famosa nutrición. Ahorita vamos a desintoxicarnos porque comí mucho tamal, comí carne, comí pavo, las bebidas y bla, bla, bla. ¿Qué es esa desintoxicación que todo mundo está con la inquietud de que ya quiero sentirme bien porque tengo... No sé si emocionalmente o físicamente ya tengo mucho cargo de todo lo que he comido. ¿Qué podemos hacer o qué empieza con este año? ¿Qué recomendaciones puede dar? Bueno, pues principalmente para una buena desintoxicación en nuestro cuerpo, pues también hay que mantener una alimentación saludable, ¿no? Si no mantenemos una alimentación saludable, cualquier proceso de desintoxicación pues no es funcional. Bueno, pues hay algunos alimentos que nos ayudan por sus propiedades, ¿no? Que las vitaminas, los minerales, la cantidad de fibra que se deba de consumir, que ayudan a eliminar todas estas toxinas, pues es muy importante el evitar en primer lugar lo que son las carnes rojas, que las carnes rojas es el alimento o uno de los alimentos que tiene gran cantidad de toxinas por la alimentación del animal, etcétera. Cuando hablamos de carnes rojas, ¿a cuál carnes rojas nos estamos? Carne de res principalmente y pues carne de cerdo, ¿no? Entonces es preferible consumir en esta época, después de todo lo que se consumió durante las épocas decembrinas, las carnes blancas como pescado, las carnes de pollo, el pavo, ¿no? Entonces preferir ese tipo de carnes que son más bajas en grasa y pues que no tienen tantas toxinas como las carnes rojas. ¿Algunas recomendaciones que da el nutriólogo para este nuevo, llámesele, pues vamos a empezar el año bien, pero yo no quiero hacer una dieta, yo la verdad eso de bajar de peso no es, pero sí quiero tener una vida más saludable. ¿Qué recomendación le puede dar en este caso? Pues algo muy sencillo con evitar, en primer lugar, que es el refresco embotellado, ¿no? Es como que el vicio de muchas personas, el incluir siempre hasta en el desayuno, ¿no? El desayuno, comida, cena, meriendas, el refresco embotellado, las bebidas gaseosas o azucaradas, jugos de caja, ¿no? Que prácticamente pues es pura azúcar refinada, que en exceso nuestro cuerpo no puede meter tanta azúcar a las células y en exceso la convierte en grasa, ¿no? Yo siento que es como que el principal mal de la población, el consumir tantas bebidas azucaradas, ¿no? Y pues en segundo lugar, el exceso consumo de harinas, ya sea panes o lo clásico que a veces para el desayuno rápido o lo que son las cenas rápidas, pues tener como una opción lo que son las tortas en la calle, los tacos de la calle. Entonces creo que algo muy importante de la alimentación, pues mantener al menos de lunes a viernes, ¿no? Porque a veces que el fin de semana de por sí uno se medio destrampa porque sale con la familia o con su pareja, pues al menos de lunes a viernes procurar esta alimentación más saludable, ¿no? Evitando refrescos embotellados y tratar de no consumir tantas harinas, en este caso es particular como las galletas y el pan dulce, ¿no? Que ahorita ya no hay tanto fresquecito, pero cuando hay la temporada de fresco es lo que principalmente se antoja, ¿no? Las harinas.
Y algo muy importante, ¿no? De que ya pasamos todas estas fechas decembrinas, pero el fin de semana siempre lo tenemos. ¿Algún tip que le pueda decir a esas personas que quieren retomar y tener una vida saludable para ese fin de semana? Sé que tengo una fiesta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo consumir? ¿O antes de la fiesta o dentro de la fiesta? Pues algo muy importante es, depende del horario, ¿no? Si yo tengo una fiesta, a veces que vamos muy tarde a la reunión, pues procurar tener siempre, o antes de salir de la casa, comer una fruta. Algo muy sencillo que, bueno, las mandarinas, ahorita que hay mucha temporada de mandarinas, y que es una fruta alta en fibra, pues comiéndole con todo el bagacito, pues es muy importante. Entonces me como una mandarina, dos mandarinas, y ya tengo yo como que un stock en el estómago, y ya cuando llega la fiesta, pues procurar no botanear tanto. Arrasar con la botana, ¿no? Porque se dice que después de ciertas horas, después de 4 o 5 horas que no hemos comido nada, llegamos y quieres comer todo, quieres y arrasas con la botana y si hay charritos ni qué decir, ¿no? Sí, porque principalmente el tipo de botana que nos ofrecen, pues es alto en grasas, que pues el dip, que los charritos, ¿no? Las papitas. Entonces, mejor comer algo antes de ella, sea una manzana o una mandarina, o tomarme un buen vaso de agua, que va a ser como que engañar un poquito al estómago, ¿no? Tener el estómago no tan vacío para que cuando llegue a la reunión, pues no aborazarse tanto de las botanas, ¿no? Que es un alto contenido en grasa principalmente. Recomendaciones que nos pueda dar para a todas estas simples mortales que no queremos matarnos de hambre, pero queremos tener un poco de vida más saludable, queremos tener un metabolismo un poquito más acelerado. ¿Algunos tips que nos pueda dar? Pues algunos tips, principalmente el consumo elevado de fibra, ¿no? Uno de los problemas de la alimentación es que el bajo consumo de fibra, que la podemos encontrar en las verduras, las hojas principalmente, como lechuga, espinaca, chaya, ¿no? las hojas verdes o las verduras crudas principalmente, ¿no? Que el pimiento, el pepino, o sea, las verduras crudas que son alto contenido en fibra. Entonces, incluir siempre en tus comiditas lo que son las verduras, ¿no? De hojas verdes, el alto contenido de fibra nos va a ayudar para una buena digestión, que a veces no sabemos si nuestro sobrepeso o el tipo de obesidad que tenemos es porque estamos ganando peso por lo que comemos o porque a veces tenemos una mala digestión por no poder ir al baño. Hay infinidad de gente que tiene un sobrepeso, una inflamación del estómago, pero porque no puede ir al baño, que tiene un estreñimiento crónico. Entonces, esta fibra nos va a ayudar a saciar un poco más nuestro estómago, o sea, que el vaciamiento gástrico sea un poco más lento. Nos va a ayudar también a reducir lo que es el colesterol, ¿no? De nuestro cuerpo, lo que es la glucosa, también por varios factores, ¿no? Es muy importante consumir alimentos ricos en fibra, cereales integrales. O sea, si de por sí me voy a hacer un sanguchito, pues bueno, agarro de pan integral. Pues yo creo que con todos esos pequeños información y más que nada consejos, yo creo que podemos empezar el año bien, podemos empezar saludable y de todo, muchísimas gracias. Nati. Yo creo que tenemos mucha información que queremos sacarle, la verdad, porque yo les aprovecho a ustedes, pero de todo le agradezco y espero que pronto nos vuelva a acompañar porque esos temas de nutrición son muy buenos. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias. Bueno, pues amigos, aquí continuamos entre nosotras porque todavía hay más con mis amigas. Hola amigos, pues una vez más estamos en su sección de Psicología y Plenitud. Y bueno, la verdad muy contenta este año más. Estamos aquí trayéndoles, como ya les comentó Ivette, a especialistas sobre todos los temas que ustedes nos quieran pedir. Hoy vamos a hablar de un tema muy intenso. De hecho, cuando se los estaba comentando a mis compañeras de entre nosotras, ya se estaban persignando, Nino, que Jesús, que Dios mío. Pero quiero darle la bienvenida a la psicóloga Nora Ortiz. Bienvenida, Nora. Estoy muy contenta de que esté aquí. Quiero verdaderamente decir que es un honor para mí. Ella es psicóloga, tiene maestría en clínica para adultos, para adolescentes, además es licenciada en educación especial, o sea que eso de estudiar verdaderamente se le da. Experta en muchos temas y bueno, trabaja tanto en el ámbito clínico como en el ámbito educativo. Bienvenida, Nora.
Muchas gracias, hola Viole. Aquí muy contenta iniciando. Qué bueno. Y la verdad, hoy vamos a hablar de un tema muy padre, que es el poliamor. Hemos oído hablar mucho de que los poliamorosos, es un tema que muchos desconocemos y tenemos muchas ideas y estereotipos, Nora. Nos hacemos de la idea de que la gente ¿cómo es posible que sean poliamorosos? ¿Están enfermos? ¿Cómo pueden caer en este tipo de prácticas? Y bueno, queremos informar a la gente para que dejemos de tener estos estereotipos y entender un poco en qué consiste esto del poliamor. Para empezar, ¿qué es lo que significa? El poliamor es una práctica que implica relacionarse erótica y afectivamente con más de una persona simultáneamente. Y o sea, al mismo tiempo, no tiene que ser en el mismo momento, pero al mismo tiempo. Claro, ¿no? O sea, en la misma época de la vida. O sea, cronológicamente están al mismo tiempo enamoradas las personas participantes de esto y están enteradas de esa situación. También es acabas de decir que enamoradas, o sea, que en el poliamor hay no únicamente una parte sexual, sino que estamos hablando de que las personas pueden estar sintiendo amor por más de una persona al mismo tiempo. Sí, exactamente. Las personas aman a más de una persona al mismo tiempo. Y la otra pareja, o podemos decir que la esposa o el esposo o el novio o la novia saben de esta situación. Exactamente. Que eso es diferente a lo que se conoce como popularmente como infidelidad, sino que esto es algo claro, abierto y hablado en la pareja. O sea, hay un acuerdo previo. Hay un acuerdo previo y las personas participantes pueden o no cohabitar. Ah, o cohabitar es que vivan juntos. Exactamente, en la misma vida. Sí. O sea, imagínate, podemos hablar de que dos parejas viviendo en un mismo hogar. O triejas, cuatriejas. Ah, ok. Y bueno, háblanos un poquito más de esto. ¿Cómo es que surge? Yo quiero pensar que no, bueno, lleva muchísimos años, pero ahorita se ha dado a conocer más en las sociedades. Ok, sí, cada vez hay más personas que públicamente o abiertamente manifiestan esto, o bueno, que participan como familia en más actividades y es más evidente, ¿no? El poliamor. El poliamor tiene muchísimos años y en todo el mundo se presenta, y lo que tiene es un acuerdo de enamorarse más de una persona y compartir, o sea, hacer explícito ese amor. ¿Y cuál es la diferencia con los swingers? Porque hablamos mucho, ¿qué es o qué son los swingers y cuál es su diferencia con la gente que son poliamorosos? Las parejas swingers son aquellas que hacen un intercambio, también es un acuerdo en la pareja, pero hacen un intercambio únicamente de tipo sexual o erótico. Eso significa que disocia la parte corporal como sexual y la parte afectiva. O sea, el enamoramiento se da hacia una pareja principal y la actividad erótica del intercambio de pareja en la cual ambos miembros hacen un cambio, entonces es la que se da con otras personas. Okay. Y no necesariamente cohabitan, porque no hay un proceso de enamoramiento. Únicamente es un intercambio para en experiencias sexuales, exacto, eróticas, sin que tenga nada que ver con el afecto o la parte amorosa, ¿no? Claro. Como en la parte del poliamor, que entiendo que la pareja puede permitir que su esposo o su esposa sienta un enamoramiento y lleve una relación más larga con otra persona, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, lo que pasa es que el poliamor rompe como la idea de pareja, sino que ya se vuelve trieja y entonces se integran. O sea, ya no hay una monogamia, estamos hablando de que puedes tener varias parejas al mismo tiempo. Claro. ¿Y el número de parejas depende de? Bueno, lo que pasa es que el poliamor no necesariamente es en pareja, sino que son tres personas, cuatro personas, pero no necesariamente hay como una relación principal, como en el swinger, en el cual hay una relación principal afectiva y a partir de ella hacen la práctica sexual con algunas otras personas con las que hacen el intercambio. Y me imagino que esto depende del acuerdo de la pareja previo. Totalmente. De los que están iniciando la relación, el ir incluyendo más personas. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Algún cliente me comentaba esta parte, ¿no? De que tiene que hacer este tipo de acuerdos cuando se llega a este tipo de situaciones. Y las personas que son poliamorosas o son swingers, ¿por qué situaciones mayormente acuden con un sexólogo o podrían acudir? A veces tiene que ver con cubrir algunos acuerdos, ¿no? Finalmente implica romper con una línea cultural a la que traemos de exclusividad, de monogamia, con celos y con demás. Entonces, a veces tiene que ver con esos acuerdos y en muchas ocasiones con esos acuerdos son explícitos y no tiene ningún problema, pues no,
O sea, que puede involucrar en los mismos problemas que tiene una pareja normal. Sí, por supuesto, celos, por comunicación, desconfianza. Sí. O sea, la práctica poligámica o swinger no es el motivo principal de consulta, generalmente. Okay. ¿Y se necesita que la persona, como dicen, estas personas son enfermas? ¿Cómo es posible que incluyan a otros en su relación? Por ejemplo, los swingers, ¿no? Los poliamorosos, claro, se están justificando. Hay muchos estereotipos al respecto. ¿Qué podríamos decir con respecto a este punto? Los estereotipos van a estar allá. Finalmente esto es lo no habitual o lo que no nos enseñan en nuestra cultura. Entonces los estereotipos están allá, venimos de una cultura en la que se fomenta, como decías, la monogamia. Y bueno, a diferencia de esto, que no es una propiamente poligamia porque no hay un acuerdo legal de por medio, por eso se llama poliamor, no poligamia, pues es como romper un poquito esto. A veces estos paradigmas o la educación en que ya tenemos cultural, ¿no? Claro. Las personas que están dentro de esta situación entiendo que siempre van a ser vistas como distintas y por algunos como que están haciendo algo malo porque vaya, no es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, las personas que están en intercambio, son swingers, lo que hacen es que sobrepasan como esta línea de celos o de exclusividad o de pertenencia del cuerpo de la otra persona. Ok. Y en tu experiencia como sexóloga, ¿consideras que tienen menos dificultades en sus relaciones de pareja con aquello de los celos y de el compartir? No lo sé, porque yo veo, por ejemplo, hay parejas donde no puedes platicar ni siquiera con otros. Y en esta claro. Que intercambian a su pareja hasta para una relación sexual o para... bueno, no hay problema con que te enamores de otro. Que estén, ¿dónde ves más parejas? ¿En las monogámicas o en las poligámicas? Pues me parece que cada estilo de relación se enfrenta a retos diferentes. O sea, finalmente son retos y cada estilo pues se enfrenta a diferentes cosas. Probablemente no enfrenten situaciones tan fuertes como las de celos. Sin embargo, no podemos dejar de lado la educación en la que tenemos y que sí implica que las personas participantes, bueno, ajusten estas creencias o probablemente tuvieron modelos educativos más flexibles, ¿no? O sea, okay. Puede haber de todo. Claro, por supuesto. Muy bien. Pues la verdad ha sido un gusto tenerte aquí, Nora. Muy agradecida por esta información para que conozcamos un poco acerca de estos temas que son tabú y que de alguna manera no platicamos con nadie. De vez en cuando. Y bueno, pues nos despedimos y seguimos en su programa. No se despegue del televisor. Gracias. ¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto, como siempre, que podamos encontrarnos a través de este espacio en el programa Entre Nosotras para hablar de temas relacionados con las terapias alternativas, con el bienestar, con la energía, con todas estas cosas que de repente nos dedicamos unos minutitos y nos hace muy bien aprender un poco de todo esto. Yo quiero compartirles un tema que de seguro les va a ser de su interés, que tiene que ver con las protecciones energéticas. Es decir, tiene que ver con aquellas vibras que no queremos nosotros seguir teniendo. Muchas veces sentimos la mala vibra. Llegamos a lugares, estamos en algún espacio, estamos con personas y nos cuesta un poquito tener la tranquilidad de pensar que estamos en un lugar con buena vibra y a veces nos sentimos con un poquito de dolor de cabeza, con malestar, de repente con alguna presión en el plexo solar. Muchos son los indicadores que cada uno de nosotros, a través de nuestra propia vida, tenemos para poder darnos cuenta que estamos siendo influenciados por algún tipo de mala vibra. Entonces, está esta idea dentro del esoterismo de tener protecciones, de utilizar algún tipo de amuleto, algún tipo de talismán que tenga una relación directa con el tema de protegernos de energías. En este caso, vamos a hablar de algunas protecciones que son muy fáciles de conseguir, incluso algunas de fabricar, y que puedes tener en tu casa para llevar contigo, puedes tener en el coche, en el vehículo, en el lugar de trabajo, donde tú quieras, para sentir esta energía de protección en tu vida. La primera de la cual quiero hablarte, y que es una muy tradicional, tiene que ver con la típica pulserita de color rojo. El color rojo está relacionado con una energía muy fuerte a nivel del color que maneja. Esta energía de color rojo nos va a
como estamos viendo en pantalla, nos va a ayudar a protegernos de energías negativas. El color rojo retiene en el color rojo mismo la energía de baja frecuencia. Esta baja frecuencia se queda en este color y por lo tanto evita que llegue a nuestro sistema o que se integre esa energía a nuestro campo áurico. Hacemos conciencia de que estamos protegidos permanentemente cada vez que vemos o tenemos con nosotros esta pulserita de color rojo. Puede ser de cualquier tipo de hilo, de cualquier tipo de tela, incluso puede ser tejida. Pero algo que es muy importante es que recordemos que va del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Puede ir en el brazo, puede ir en el pie, pero siempre del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Esta pulserita la puedes llevar contigo siempre. Cuando tú te bañas, automáticamente el elemento agua está limpiándola. Si cada tanto quieres limpiarla un poco más a profundidad de las vibras, puedes ponerla en un vaso con agua y sal gruesa y llevarla contigo siempre. También es interesante que tengamos el hábito de hacer estas pequeñas pulseritas para los bebés, para ponerles en su manito, en el pie, para que puedan estar protegidos. Así que esta es una de las primeras protecciones, las puedes conseguir en cualquier tipo de negocio esotérico o incluso en lugares donde venden cosas de bisutería. La siguiente protección de la cual quiero comentarte el día de hoy es de la medalla de San Benito. La estás viendo en pantalla, San Benito considerado como un santo útil para la protección contra los exorcismos. Es muy larga su historia dentro de este tema del esoterismo y de la magia negra y la magia blanca, pero estamos viendo en la primera imagen que ustedes están viendo del lado izquierdo, la medalla por la parte frontal en donde está la imagen de San Benito, después en el centro la parte opuesta de la medalla que tiene unas siglas particulares que tienen que ver con siglas relacionadas a su oración y al exorcismo y con la tercera imagen que es la imagen santoral. Independientemente que haya o no una creencia relacionada con este santo o con la iglesia que maneja los santos, tú puedes utilizar este tipo de oraciones, tú puedes utilizar este tipo de símbolos para colgar en tu cuerpo, para tener en la cabecera de tu cama. Incluso en la siguiente imagen vamos a estar viendo una protección que puede ser colgada en la entrada de tu casa, una bendición de San Benito que puede ser colgada en la entrada de tu casa. Muchas personas al ponerlo buscan que se le dé alguna bendición, buscan hacerle algún tipo de oración con una vela para pedirle la protección. Es muy fácil conseguir en iglesias, incluso en internet, la oración de protección de San Benito para tener esta bendición puesta en tu casa, en tu recámara. El siguiente que vemos es un anillo atlante, un anillo que no ha sido muy popular, pero que es muy bueno. Tiene tres funciones fundamentales. Una es para cargarnos de energía. Es un amuleto para cargarnos de energía, ya que si ustedes ven, hay mucha geometría dentro de este anillo. Tiene el símbolo del infinito en el centro. Tiene símbolos de triángulos y de pirámides. Este anillo es un anillo de protección. Es un anillo para cargarse de energía, para estabilizar la energía del cuerpo y para desarrollar las habilidades extrasensoriales. Particularmente, yo lo recomiendo que se utilice también en la mano izquierda del cuerpo. Puede ser todo en oro, todo plata, plata y oro, como sea el gusto de la persona, y es un elemento de alta protección. Está relacionado con la leyenda de la Atlántida, representa la construcción de la ciudad de Lemuria, y bueno, tiene una historia muy muy antigua en el tema de las protecciones. También hay otra protección muy interesante, muy conocida, mucho más popular quizás que el anillo atlante, que es el tetragrama. El tetragrama lo podemos conseguir en dijes, lo puedes llevar contigo, lo puedes consagrar en algún tipo de ritual de protección, incluso si prendes alguna vela de San Miguel Arcángel, que la vamos a ver la imagen de él un poco más adelante, puedes utilizar el tetragrama como elemento de protección. Es un símbolo cargado de energía, de magia. Si vemos, hay mucho simbolismo entre números, letras, dibujos. Está la estrella del cinco puntas relacionada con el ser humano. Está el doble círculo, que es un círculo sumamente fuerte dentro de la magia blanca y como símbolo de protección. Muchos altares, muchos amuletos están protegidos alrededor de un doble círculo. Así que el tetragrama es un elemento de alta protección, puede ser utilizado en dije y muchas veces lo vas a conseguir en calcomanías. Pueden proteger tu vehículo pegando la calcomanía dentro de la guantera, debajo del volante. Puede proteger incluso a alguna persona que es que la puedas utilizar atrás de alguna fotografía, por ejemplo.
También tenemos ahora otra protección que yo lo comentaba hace unos instantes, que dentro del tema de la magia se utiliza San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel como una imagen de protección, como una imagen de divinidad, como llevar a la conciencia esta energía angélica, esta energía divina que tiene relación con la protección. Vemos que está empuñando una espada, que está luchando contra fuerzas que provienen de la tierra, de lo telúrico, que podrían representar el infierno, que podrían representar el fuego. Y entonces esta imagen de San Miguel Arcángel la puedes utilizar para protección en tu vida. Y una protección muy, muy interesante es el tema de protegerte con tu mente, de proteger tu vida y tu energía a través de la visualización. Visualizarte dentro de una esfera de color rosada, visualizarte como si estuvieras en una burbuja de mucha luz. Hacer esto todos los días antes de salir de tu casa, hacerlo en la noche antes de dormir, puede ayudarte mucho para crear escudos de energías, para defenderte de envidias y de todas esas formas de pensamiento que puedan estar siendo negativas y que puedan atacar psíquicamente. Así que te invito a que los pruebes y bueno, por redes sociales nos puedes comentar cómo te sientes o cómo cambia tu frecuencia energética al estar en un estado de protección. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta sección el día de hoy. Nos encontramos en una próxima sección y te deseo lo mejor de lo mejor. Que tengas mucha buena vibra, un excelente inicio de año y nos encontramos próximamente. Chao, chao. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Qué bueno que siguen con nosotras y para mí es un gusto estar otra vez en el programa en este año nuevo, que pues la verdad les deseo muchísimas bendiciones y pura cosa buena para este nuevo año. Y me acompaña hoy mi amiga, por fin, Dianita, ¿cómo estás? Por fin nos dejan grabar juntas, sí, año nuevo, fin. Programas nuevos. Programas nuevos y mucha cosa buena también. Oye, yo súper contenta de que estés aquí, Jenny, y aparte muchas de que gracias. Traes aquí puro talento yucateco, que yo siempre he dicho que los jóvenes emprendedores yucatecos es lo de hoy, ya sabes, obviamente todas las ciudades, pero siempre como que los jóvenes yucatecos tienen como un sazón de ponerle a sus marcas la cultura yucateca. Así es, y hoy les voy a presentar a dos queridas compañeras y amigas. Ella es Ari Marrufo y Fernanda Arjona, y las dos son diseñadoras de moda. Cada quien tiene una rama diferente, ¿no? Pero lo padre y lo que quiero que platiquemos hoy, chicas, es ustedes se dedican mucho a lo que es moda, ¿ok? Cada quien en diferente manera, pero retomando mucho las técnicas y los bordados yucatecos y la cultura mexicana, ¿no? A ver, Fer, cuéntanos un poquito cómo utilizas todas estas técnicas y esta inspiración, sobre todo, en lo que tú haces. Mira, algo que yo siempre intento es buscar de lo ordinario a lo extraordinario. O sea, es mi frase. Y creo que también, o sea, podemos explotar demasiado nuestra cultura sin hacerlo tan folclórico, sin la flor del pil. O sea, hay mucha, claro, mucha variedad en colorimetrías, o sea, en bordados, hasta el punto de cruz, a explotar. Entonces, yo creo que tenemos mucho por allá que hacer. Oye, pero dime una cosa, ¿tú en qué te inspiras para tus diseños? Porque no sé, algunos, que el tipo guayabera, ¿me explico? Ajá. ¿Tú en qué te inspiras? Pues yo me inspiro en los colores de los paisajes yucatecos, me gustan mucho las playas, lo tropical, y pues más que nada, igual como te decía, me inspiro en cosas tan ordinarias, hacerlas extraordinarias, o sea, desde un árbol tan X, o sea, hacer un bordado que tenga ese tipo de ramas. O sea, yo intento buscar en todo lo ordinario lo extraordinario, o sea, es mi manera. Claro, y algo muy padre que, por ejemplo, aquí quiero que me platiques un poco tú, Ari, es esa parte importante de darle ese chance y ese trabajo a la gente que más lo necesita, ¿no? Y sobre todo la gente que tiene la cultura bien puesta, que son los artesanos. ¿Cómo manejas esa parte? Pues claro que sí, yo creo que tanto como para Fer, como para mí, es una de las principales cosas que nos mueven para agarrar esta rama, ¿no? Darle la oportunidad a la gente que nos muestre cuál es su arte, porque yo creo que esto es algo muy importante. O sea, tanto para ella como para mí, esto es un arte, es algo que se dejó de apreciar o se dejó de un lado o no se siguió explotando. Y lo que nosotros queremos hacer es como darle un nuevo giro y llevarle un nuevo mercado al sector joven, que tiene como mucha parte que explotar por ahí. Lo que tú me decías ahorita antes de comenzar el programa es que tus prendas son, les pones un sazón yucateco, pero para jóvenes, ¿no? Claro, este es un nuevo giro que quiero retomar, que es cuando detecté que este sector, que los jóvenes ya no usan tanto el bordado y queremos llevar esta inspiración, más que nada la técnica,
hacia los jóvenes, que se retome, que lo aprecien, que vean cuál es nuestra cultura, que retomen estas raíces. En prendas juveniles. Claro. Eso es lo importante, porque al fin de cuentas ahorita pues los que están moviendo mucho la moda son los jóvenes, ¿no? Y ellas y más son... que viene como también como lo vintage, como que lo mezcla, ¿no? Claro. Algo así. Y acá sí tenemos dos muy fuertes ejemplos de jóvenes emprendedores y que están retomando pues lo padre del estado, lo padre de la ciudad y sobre todo pues las tradiciones y la cultura yucateca, que es tan rica, y no hay que solo fijarnos como que pues en el hipil, ¿no? En las típicas cosas sí que mueven al estado, sino hay mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, podemos ver las ruinas, como decía Fer, la colorimetría, investigar un poco más acerca de la cultura, que eso es lo padre. Bueno, yo te quiero contar, si puedo, una anécdota. O sea, cuando fue el 2012, creo que en Europa se estalló muchísimo la moda de los mayas, de los brocados. Y nosotros, México, bajamos 12 niveles en cuanto a moda. Cuando era el momento para estallarnos en cuanto a cultura, en cuanto a decir, es 2012, nuestra era, los mayas, que se puso de moda hasta Frida Kahlo, en Europa. Y nosotros lo dejamos atrás. Entonces yo creo que esa parte tan fuerte, la materia prima que tenemos, no competir en tecnología, competir en lo primo que tenemos. Entonces como que es lo la que... La cultura mexicana, sí, que es lo que debemos de defender. Sí. Porque, exacto, yo acabo de viajar a Chiapas y no sabes qué cosas tan bonitas sí hay. O sea, del bordadito y sí que lo hace gente mexicana realmente, ya sabes. O aquí ellas dos que son yucatecas emprendedoras, que es lo que más, como dicen, compra lo hecho en México. Sí, claro, lo hecho y también lo inspirado de México, ¿no? Sí. Porque nosotros somos una rama muy buena, que es la rama de la moda, rama de imagen, y con nuestro trabajo podemos lanzar lo bello de nuestro estado para que la gente conozca Yucatán y conozca México, sobre todo, sí, por medio de lo que nosotros hacemos. Eso está, la verdad, es que muy, muy padre y claro, muy interesante, porque conlleva muchísimas cosas. Además, tenemos como la fortuna de que tenemos la mano de obra, o sea, la tenemos muy cerca y muy fácil. Nada más hay que verla, hay que trabajarla, hay que ser una persona dedicada. Y yo creo que esto es algo que lo podemos retomar muy fácil y tenemos toda la inspiración. Más que nada, las técnicas aparte las tenemos al alcance de la mano. Es otra cosa muy importante en lo que hacemos. Sí. Oiga, niñas, y por otro lado, porque a mí me gusta mucho también tocar este tipo de temas entre nosotras, sí, ¿no? Como mujeres. Obviamente, tú dices, ¿sabes qué? Quiero hacer mi marca, quiero emprender. Y siempre hay el, no vas a poder, oye, este, ah, claro. ¿Tú qué consejo, ahorita que tú ya tienes tu marca y estás, o sea, picando piedra y yendo para arriba, qué consejo le darías a las otras chavas diseñadoras como para que no tengan miedo a...? Pues yo creo que más que nada creer en sí mismas. O sea, nunca puedes esperar que alguien llegue y te diga, me gusta lo que haces. Primero que nada, estar enamorada de tu trabajo es lo esencial. O sea, yo me levanto todos los días y sin querer, o sea, no es algo a propósito, sin querer tengo que pensar en una inspiración, o sea, sin querer estoy comiendo y me viene un diseño. Entonces, como que ya se vuelve parte de, o sea, de mi vida, y agarrarlo y retomarlo y decir, oye, pues aquí para adelante van a haber momentos donde de verdad dices, oye, ¿sabes qué? O sea, ya no puedo, estoy ahorcada, pero no decir no, o sea... Siempre yo creo que la felicidad no es la meta, es el camino. Entonces siempre hay que hacer todo con mucho carisma y felicidad, no sé. Y tú, Ari, ¿cuál es el consejo que le puedes dar a todas las chicas y chicos también emprendedores? Sí, claro, más que nada la dedicación. Yo creo que ser una persona dedicada, ser una persona honesta en cuanto a tu trabajo y reflejar tus valores como persona en lo que haces es un sello que nadie te lo puede quitar. Y que al final del día la gente aprecia y por eso consigues a tus clientes y por eso te quedas con tu mercado. Yo creo que es algo muy importante, tu sello en todo lo que hagas. Así es, chicas, y la verdad es lo que nos distingue mucho aquí en el programa, ¿no? O sea, traer gente que le guste lo que hace, tenga pasión por lo que hace, sea lo que sea, ¿no? Pero siempre como que tener ese valor y esa felicidad por lo que estás haciendo. Exactamente. Claro. Y eso es lo que distingue entre nosotras. Exacto. Pura mujer buena acá. Y muchísimas felicidades, chicas. Ojalá que sigan todos los éxitos y acá esperamos tenerlas pronto con más ideas y más cosas nuevas. Jenny, muchísimas gracias. No, Dianita, a ti por acompañarme. Estoy muy contenta, de verdad, chicas. Muchísimas gracias. Les deseamos gracias. Gracias por la invitación. Mundo, así como a todos ustedes igual. Perfecto, y ahí después hablamos sobre algún reto ahí con Jenny también. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más y nos vemos en la próxima aquí entre nosotras.